tardes. En el seminario de hoy vamos a realizar una introducción a la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa puede ser considerada como el segundo pilar del sistema inmune, siendo el primero el de la inmunidad innata que hemos estudiado en las primeras dos clases de esta cursada. Cabe resaltar que la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa tienen muchos puntos de conexión, se conectan en varias etapas de la respuesta inmune y de hecho la respuesta innata influencia la adaptativa y viceversa. Pero al mismo tiempo, la inmunidad innata y la adaptativa presentan importantes diferencias. Una de esas diferencias es el tiempo en que se pone en marcha la respuesta. Ustedes recordarán de las primeras clases que la respuesta inmune innata es una respuesta muy rápida. Apenas se detecta la presencia del microorganismo patógeno, ya sea por los receptores de las células o por los componentes solubles de la inmunidad innata, apenas se produce el reconocimiento, se genera una respuesta. En cambio, en el caso de la inmunidad adaptativa, esa respuesta tarda varios días, por lo general tarda al menos una semana en hacerse evidente, pero una vez que esa respuesta se monta, esa respuesta es más versátil y más eficiente para contener al microorganismo patógeno. Entonces aquí hay un punto de complementariedad porque la respuesta innata actúa primero y contiene al microorganismo, mientras la respuesta inmune adaptativa se va generando y cuando la respuesta inmune adaptativa ya está en su fase efectora, puede contener de forma más eficiente al microorganismo que fue contenido originalmente por la respuesta inmune innata. De hecho, la respuesta inmune adaptativa en muchos casos logra eliminar a la infección, eliminar completamente al microorganismo patógeno, y en otros casos en que el microorganismo logra evadir la respuesta, no la logra eliminar, pero la puede contener de una forma más eficiente que lo que puede hacer la inmunidad innata. Otra diferencia es que la inmunidad adaptativa genera memoria, y como memoria inmunológica. Y como memoria inmunológica entendemos al hecho de que frente a sucesivos encuentros con el mismo microorganismo, la respuesta va a ser cada vez más rápida y más eficiente. Las bases de la memoria inmunológica las vamos a estudiar en detalle dentro de unos seminarios, pero por ahora recuerden que esta memoria inmunológica es un patrimonio de la inmunidad adaptativa porque la respuesta innata no genera memoria inmunológica. Otra diferencia importante entre la respuesta inmunidad adaptativa y la inmunidad innata es la estrategia utilizada para reconocer la presencia de microorganismos patógenos. Como ustedes recordarán, la inmunidad innata basa el reconocimiento, al menos en las células de la inmunidad innata, en la utilización de receptores de reconocimiento de patrones. Estos receptores de reconocimiento de patrones reconocen PAMPs, que son patrones moleculares asociados a patógenos, los cuales son motivos conservados que están presentes en un gran número de microorganismos. Entonces, como los PAMPs están presentes en un gran número de microorganismos, un RRP capaz de reconocer un PAMP puede reconocer a muchos microorganismos. Esa es la estrategia de la inmunidad innata. En cambio, la inmunidad adaptativa no tiene RRPs y sí tiene los receptores antigénicos. En el caso del linfocito T, el receptor antigénico se denomina TCR, que proviene de las siglas en inglés de receptor de células T, y en el caso del linfocito B, el receptor antigénico se denomina BCR. Ahora bien, otra diferencia entre las estrategias de reconocimientos es que las células de la inmunidad innata pueden tener diferentes RRPs que van a reconocer diferentes RRPs, lo cual amplía el universo de microorganismos que es capaz de reconocer. En cambio, los linfocitos T o B, cada uno de ellos expresa un único tipo de receptor antigénico, que acá está representado en esta figura abajo a la derecha por un color diferente para cada tipo de receptor antigénico. Y el conjunto de los linfocitos, cada cual con su único tipo de receptor antigénico, es lo que se denomina repertorio. Entonces,
Entonces, el reconocimiento por parte de los linfocitos depende del receptor antigénico. Cada receptor antigénico reconoce un número limitado de antígenos, pero existe un gran repertorio que permite reconocer un gran número de antígenos precisamente por esa variabilidad que está dada en el repertorio. Las estructuras de los receptores antigénicos del BCR y del TCR las vamos a estudiar en detalle en las próximas clases, pero para la clase de hoy es importante que recuerden que tanto el BCR como el TCR poseen una porción constante, que es la que está más cerca de la membrana plasmática, poseen una porción variable, que es la que está más alejada de la membrana plasmática, que en este esquema está pintada de naranja, y poseen un dominio transmembrana que lo mantiene anclado a la membrana plasmática. En el caso del BCR, el receptor antigénico es una molécula de inmunoglobulina, igual a las inmunoglobulinas que están presentes en el plasma, pero que al tener un dominio transmembrana queda anclada en la membrana de ese linfocito B. En el caso del TCR, el receptor está compuesto por una cadena alfa y una cadena beta. Cada una de ellas tiene una región constante y una región variable, y el reconocimiento está dado exclusivamente por la región variable. Bueno, ¿cómo es que reconoce el linfocito B al antígeno? Bueno, el linfocito B, el BCR, tiene la particularidad de que puede reconocer al antígeno en su conformación nativa. La conformación nativa del antígeno es cuando el antígeno está plegado, por ejemplo, en su estructura terciaria. Entonces, acá en este esquema hay una proteína que está plegada y el receptor del linfocito B puede reconocer a esa estructura terciaria. Reconoce dos dominios de la proteína que, si uno estirara esa proteína y viera solamente la estructura primaria, estarían muy distantes uno de otros. Pero el linfocito B puede reconocer esa estructura conformacional. Esa parte del antígeno que es reconocida por la porción variable del BCR se denomina epitope, y por lo tanto el epitope es la porción del antígeno que es reconocida por el receptor antigénico. En este caso es un BCR, pero también existen epitopes que son reconocidos por el TCR, es decir, el receptor del linfocito T. Bueno, en el caso del linfocito T, acá no puede haber reconocimiento de la estructura nativa del antígeno. Acá el antígeno siempre son antígenos lineales, es decir, que por ejemplo en esta proteína que está marcada acá en el primer cuadrante hay una porción lineal que es un conjunto de aminoácidos uno al lado del otro, que es lo que va a ser reconocido por el linfocito T. Y para eso el antígeno tiene que ser procesado, primero generando diferentes péptidos, y esos péptidos van a ser reconocidos por el TCR, pero solamente si el péptido es presentado en el contexto de una molécula de histocompatibilidad, que ahora dentro de un ratito vamos a ver bien qué es. Entonces, podemos decir que existen diferentes tipos de epitopes. Una clasificación de epitopes es la de epitope conformacional, que es el que está presente en la proteína nativa y que solamente puede ser reconocido por el BCR, y que por ejemplo acá está constituido por las cuatro bolitas verdes que están juntos en esta proteína plegada, pero si uno extendiera esa proteína quedarían dos bolitas de un lado y dos del otro. Si esas bolitas fueran cada una un aminoácido, ese epitope se estaría rompiendo. En cambio, existen otros epitopes que son los epitopes lineales, que son los que están constituidos por un aminoácido que en la estructura primaria de la proteína están uno al lado del otro, y estos epitopes lineales pueden ser reconocidos por el BCR y son los únicos que son reconocidos por el TCR. Bueno, entonces, una vez que el linfocito T reconoce a través del TCR a su antígeno, o que el linfocito B reconoce a través del BCR a su antígeno, estas células de la inmunidad adaptativa siguen una serie de pasos que son comunes para ambos tipos de respuestas. Lo primero es, se activan.
luego proliferan y luego se diferencian. Y la diferenciación puede ser a células efectoras, que son las que van a ejercer la acción para eliminar el microorganismo, o células de memoria, que van a ser aquellas que van a permitir que ante una segunda exposición o segunda o tercera exposición al microorganismo, la respuesta sea más rápida y más eficiente. Entonces ahora vamos a comenzar a hablar sobre el inicio de la respuesta inmune adaptativa. Un concepto importante es que la respuesta inmune adaptativa siempre se inicia en los órganos linfáticos secundarios. La infección puede ocurrir en cualquier tejido del organismo, pero el inicio de la respuesta inmune adaptativa es sí o sí en el órgano linfático secundario. Entonces, una primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo llega el antígeno desde el tejido en el que esté al órgano linfático secundario? Y la respuesta es, llega por vía linfática, más particularmente por la vía aferente linfática. Y acá el antígeno puede llegar de dos formas. Una es drenando directamente por la linfa como antígeno suelto, o la otra es que lo toman estas células dendríticas que están presentes en todos los tejidos y lo van a internalizar y procesar y llevarlo en el interior de la célula dendrítica hacia el órgano linfático secundario. Entonces, en esta diapositiva lo que vemos es un foco infeccioso donde están todos los componentes de la inmunidad innata que hemos estado viendo, y acá aparece la célula dendrítica, que es la célula que actúa como nexo entre la respuesta innata y la respuesta adaptativa, y entre el tejido infectado y el órgano linfático secundario donde se inicia la respuesta adaptativa. En esta inmunofluorescencia de la epidermis, lo que observamos es la distribución de las células dendríticas. Por un lado, que están teñidas de rojo. Como pueden ver, las células dendríticas tienen estas prolongaciones que, dado que por su similitud con las dendritas de las neuronas, es lo que le da nombre a la célula. Pero un aspecto importante a resaltar acá es que estas prolongaciones de las células dendríticas permiten que la mayor parte del tejido, en este caso de la epidermis, pueda ser de alguna forma sensada o evaluada por una célula dendrítica. Entonces, si aparece algún microorganismo patógeno ahí, las células dendríticas, dado que tienen estas prolongaciones que cubren superficies muy grandes, van a poder detectarlo y de esa forma iniciar la respuesta inmune adaptativa. Entonces, ¿cómo reconocen las células dendríticas a los microorganismos? Bueno, los reconocen por dos tipos de receptores. Uno son los receptores de reconocimiento de patrones, por eso son células que se consideran de la inmunidad innata, y por otro lado porque tienen receptores para opsoninas. Las células dendríticas cuentan con un gran conjunto de receptores que permiten la endocitosis de los microorganismos. Y esto es importante porque la célula dendrítica en el tejido necesita endocitar o fagocitar microorganismos para primero detectar si son patógenos y luego para poder llevarlos hasta el órgano linfático secundario drenante. Entonces, los receptores que median la endocitosis son los receptores para opsoninas, como por ejemplo los receptores para fragmentos derivados del C3 del complemento. Recuerdan que cuando el complemento se activa, el C3b se deposita sobre la superficie de, por ejemplo, una bacteria, y esa bacteria marcada con C3b va a poder ser fagocitada de una forma mucho más eficiente por las células dendríticas o los macrófagos que tienen receptores como para el complemento. Entre esos receptores se puede mencionar el CR3 y el CR4, que son receptores de complemento 3 o receptor de complemento 4. Otros receptores para opsoninas es los receptores para el fragmento Fc de la inmunoglobulina. Si hay un microorganismo que ha sido reconocido por anticuerpos,
La célula dendrítica puede reconocer a ese anticuerpo unido al microorganismo a través de receptores que se denominan para el fragmento Fc de la inmunoglobulina y de esta forma endocitarlo de forma más rápida. Otros receptores que median endocitosis son los receptores de lectina tipo C que hemos estudiado en la clase anterior, que son aquellos receptores que reconocen hidratos de carbono que suelen estar presentes en microorganismos, pero no en nuestras propias células, y muchos de estos receptores de lectina tipo C median la endocitosis del microorganismo. Luego hay receptores proteínas de choque térmico que lo que hacen es reconocer proteínas que están mal plegadas en el espacio extracelular y de esta forma poder internalizarlas. Y luego receptores scavengers, de los cuales también habíamos mencionado en la clase pasada, que son capaces de reconocer ya sea a células muertas o distintos tipos o lipoproteínas oxidadas que las internalizan y de ahí también es una fuente de antígenos para la célula dendrítica. Otro mecanismo que utilizan las células dendríticas para internalizar antígenos es la macropinocitosis. El fenómeno de macropinocitosis, a diferencia de los que mencionamos en la diapositiva anterior, es independiente de receptores. Es decir, acá lo que ocurre es la membrana plasmática de la célula dendrítica envuelve una porción del líquido extracelular y de esta forma ingresa por endocitosis a la célula sin que haya un receptor que reconozca específicamente un ligando. Acá es la membrana, envuelve el componente extracelular y lo internaliza. Entonces, como vemos, las células dendríticas están equipadas con una serie de receptores que permiten endocitar diferentes tipos de microorganismos o proteínas que están presentes en el espacio extracelular y son muy eficientes para hacer macropinocitosis que le permite estar internalizando componentes extracelulares de forma constante incluso en ausencia de receptores. Bueno, entonces, cuando la célula dendrítica reconoce a un microorganismo patógeno, lo capturan por alguno de estos mecanismos mediados por receptores o independientes de receptores, y lo procesan y finalmente abandonan el tejido donde ellas residen para migrar por vía aferente linfática hacia el órgano linfático secundario, en este caso un ganglio. Entonces, como se ve en esta diapositiva, hay células dendríticas que están en un tejido, en ese tejido se produce un corte, ingresan microorganismos patógenos, las células dendríticas lo van a fagocitar por mecanismos dependientes de receptores o van a hacer macropinocitosis y van a internalizar antígenos de ese microorganismo y una vez que se cargaron de antígeno, las células migran por los vasos linfáticos aferentes, ingresan al ganglio linfático, completan su maduración. Y ahí recién ahí son capaces de estimular a los linfocitos T para que estos se activen. Los linfocitos T, que vamos a ver en un rato, los linfocitos T vírgenes, es decir, los linfocitos T que hasta ese momento nunca vieron un antígeno, únicamente pueden ser activados por estas células dendríticas que llegan de esta forma hasta el órgano linfático secundario. Entonces, las células dendríticas podemos definir que pueden estar en dos estados, o inmaduras o maduras. Hablamos de células dendríticas inmaduras cuando están ubicadas en los tejidos periféricos y maduras cuando llegan a los órganos linfáticos secundarios. Entonces, las células dendríticas inmaduras, que son las que están en el tejido periférico, de alguna forma constantemente sensando qué es lo que pasa en ese tejido para detectar la presencia de un microorganismo, son células que tienen una alta capacidad endocítica, precisamente porque tienen que estar constantemente exponiéndose a lo que pasa a su alrededor para detectar ahí la presencia del microorganismo.
tiene una alta capacidad de procesamiento, que es la capacidad de degradar a los antígenos de los microorganismos para generar péptidos que puedan ser luego reconocidos por el PCR. Y tienen baja expresión de moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y clase 2, que como les mencioné antes y como vamos a ver en un rato, son las moléculas que van a presentar los péptidos que se generan durante el procesamiento al linfocito T para que éste lo pueda reconocer por su TCR. Tienen baja capacidad de presentar antígenos y tienen baja expresión del receptor de quimiosina CCR7. Ahora, cuando la célula dendrítica, por alguno de sus RRPs, reconoce un PAMP bacteriano, esta célula comienza a madurar. Y la célula madura lo que tiene es que la capacidad endocítica y de procesamiento baja, la capacidad de presentar en moléculas de histocompatibilidad aumenta, la capacidad de presentar antígenos en linfocitos T vírgenes aumenta y la expresión del receptor CCR7 aumenta. Este receptor, la expresión del CCR7 es importante porque CCR7 es un receptor de quimiosinas que lo que va a hacer es determinar si la célula va a migrar o no hacia el órgano linfático secundario. En los órganos linfáticos secundarios hay alta concentración de dos quimiosinas particulares que son CCL19 y CCL21, que son los ligandos de CCR7. Entonces, la célula dendrítica inmadura tiene baja expresión de CCR7 y por lo tanto esa célula dendrítica inmadura no es capaz de migrar hacia el órgano linfático secundario. Sin embargo, cuando la célula madura porque fue expuesta a un microorganismo patógeno, los niveles de expresión de CCR7 aumentan y esto va a hacer que esa célula, siguiendo el gradiente de estas quimioquinas CCL19 y CCL21, vaya hasta el órgano linfático secundario. O sea que es muy importante el CCR7, la expresión de CCR7 en las células dendríticas porque es lo que va a determinar dónde van a estar localizadas. Entonces, volviendo al inicio de la respuesta inmune adaptativa, ya hemos visto cómo llega el antígeno al órgano linfático secundario y hemos mencionado que llega por vía aferente linfática en forma soluble, es decir, llega con la linfa directamente, o llega también por vía aferente linfática transportado por células dendríticas que estaban inmaduras en el tejido, que al reconocer un PAMP maduran, y que como ya habían endocitado el antígeno o fagocitado el antígeno previamente, llevan al antígeno en el interior celular de esta célula dendrítica y de esta forma llega al órgano linfático secundario. Ahora bien, para que se inicie la respuesta inmune adaptativa, es necesario que el antígeno haya llegado al órgano linfático secundario de la forma que lo hemos mencionado, pero también es importante o es necesario que los linfocitos vírgenes lleguen a ese órgano linfático secundario. ¿Y cómo llegan los linfocitos al órgano linfático secundario? Bueno, lo hacen por vía sanguínea. Entonces, como vemos en este esquema, esta persona tiene una infección en un tejido periférico, que en este caso está representado como en el pie, y por vía aferente linfática va a llegar el antígeno al órgano linfático secundario. Por otra parte, los linfocitos T vírgenes van a ingresar al órgano linfático secundario a través de la sangre. En ese órgano linfático secundario se va a producir la activación de los linfocitos T vírgenes y luego esos linfocitos van a dejar el órgano linfático secundario por vía eferente linfática, de esa forma van a llegar hasta el conducto torácico y del conducto torácico van a acceder a la circulación venosa y luego a la circulación general. Entonces, ¿cómo es que se produce la extravasación de los linfocitos desde la sangre hacia el órgano linfático secundario? Bueno, la extravasación de los linfocitos T y B a los órganos linfáticos secundarios ocurre en un endotelio particular que está presente en los órganos linfáticos secundarios que se denomina y que
que es se denomina endotelio alto, que está presente en unas vénulas. Y esto es vénulas, por eso se denominan vénulas de endotelio alto o HEV, que son de las siglas en inglés. Bueno, este endotelio tiene una serie de moléculas de adhesión y el linfocito también tiene sus moléculas de adhesión. Ustedes recordarán del seminario anterior cómo los neutrófilos se extravasan en un tejido infectado, precisamente porque el endotelio, el tejido infectado, expresa moléculas de adhesión que permiten atraer a ese neutrófilo hacia ese órgano, hacia ese tejido infectado, para que el neutrófilo ingrese y pueda ahí ejercer sus funciones microbicidas. Bueno, en este caso, las vénulas de endotelio alto tienen un conjunto de moléculas de adhesión que son los ligandos de las moléculas de adhesión que están presentes en el linfocito T virgen. Entonces, la primera interacción que se da para que se produzca el homing de los linfocitos T y B al órgano linfático secundario es la interacción entre la L-selectina expresada en el linfocito y las moléculas, las hilomucinas GLICAM1 y CD34 expresado en las vénulas de endotelio alto. Una vez que se produce esa interacción, acá comienza el rolling, que es que la célula empieza, enlentece su velocidad y empieza a girar sobre el endotelio. En ese proceso del rolling, el linfocito T, que también tiene el receptor CCR7, va a poder reconocer CCL19 y CCL21, y este reconocimiento de la quimiosina por el linfocito T, por el CCR7 expresado en el linfocito T, va a hacer que la integrina LFA1, que se expresa en la membrana del linfocito T, cambie su conformación a una conformación de mayor afinidad y puede interactuar con su ligando, que en este caso es la molécula ICAM1. Entonces, el reconocimiento de las quimiosinas CCL19 y CCL21 por el linfocito hace que la integrina LFA1 aumente su afinidad, permite la adherencia estable y luego la diapedesis, que es el traspaso de la célula de un lado hacia el otro, lo cual es un proceso mediado por esta interacción entre LFA1 e ICAM1. Entonces, ahora ya nos encontramos en la situación en la cual la célula dendrítica llegó al órgano linfático secundario siguiendo el gradiente de CCL19 y CCL21, porque esta célula dendrítica maduró, aumentó la expresión de CCR7 y este es el que lo lleva hacia el órgano linfático secundario. A su vez, los linfocitos ingresaron al órgano linfático secundario extravasándose por las vénulas de endotelio alto. Ahora lo que tiene que ocurrir es que la célula dendrítica se encuentre con el linfocito T para que lo pueda activar y el linfocito T pueda proliferar y diferenciarse. Como habíamos mencionado previamente, el linfocito T puede reconocer péptidos antigénicos presentados en el contexto de las moléculas de histocompatibilidad de una célula presentadora de antígeno, en particular si esta es una célula dendrítica, si estamos hablando de un linfocito T virgen, únicamente va a poder ser activado por una célula dendrítica. Entonces, lo que va a suceder es que la célula dendrítica que procesó el antígeno que endocitó va a haber generado péptidos, esos péptidos los va a presentar en el contexto de las moléculas de histocompatibilidad y ese péptido presentado por la molécula de histocompatibilidad es lo que va a ser reconocido por el TCR del linfocito T. Y eso es lo que se muestra como un zoom en el cuadrante inferior derecho de esta diapositiva, donde se ve una célula presentadora de antígenos con su molécula de MHC, el péptido y el TCR reconociendo ese conjunto de péptido y molécula de histocompatibilidad. Entonces, como mencionamos antes, el encuentro entre las células dendríticas y los linfocitos T vírgenes se produce en el órgano linfático secundario y, como recordarán, el órgano linfático secundario
bueno, pueden ser de distintos tipos. Los ganglios linfáticos son uno de los órganos linfáticos secundarios más importantes. El bazo es otro de los órganos linfáticos secundarios de gran importancia. En cuanto a la estructura de los órganos linfáticos, del ganglio linfático, recuerdan que tiene una corteza, un área paracortical y una médula. Bueno, en el caso de las respuestas T, los linfocitos T y las células dendríticas se ubican fundamentalmente en el área paracortical, que es lo que en este dibujo está pintado de azul. Ahí es donde está la mayor concentración de CCL19 y CCL21, y ahí es donde llegan por vía aferente linfática la célula dendrítica con el antígeno procesado y por la vía sanguínea a través de las vénulas de endotelio alto los linfocitos T vírgenes. En el área paracortical de los ganglios existen estos conductos fibroreticulares que son conductos formados por células del estroma de los órganos, de los ganglios, pero que permiten que las células dendríticas se apoyen en ellos y que los linfocitos T vayan de alguna forma recorriendo estos conductos hasta que se encuentran con la célula dendrítica que está presentando el antígeno. Es decir, estos conductos tienen una función de estructura en el ganglio linfático secundario, pero además facilitan el encuentro entre la célula dendrítica y el linfocito T virgen, porque ambos se apoyan sobre ellos y el linfocito T virgen va moviéndose a través de estos conductos siguiendo el gradiente de las quimiosinas que están ahí presentes. Entonces, sobre la superficie de estos conductos fibroreticulares, la célula dendrítica y el linfocito T se van a encontrar. Y ahí el linfocito T va a poder reconocer el péptido que le va a estar presentando la célula dendrítica. ¿Cómo reconoce el péptido? Como ya hemos mencionado, a través del TCR. Y acá vuelve a aparecer un esquema del TCR un poco más complejo que el que mostré hace ya unas cuantas diapositivas, pero recuerden que el TCR tiene una cadena alfa, una cadena beta, ambas cadenas están ancladas a la membrana plasmática porque tienen un dominio transmembrana, el reconocimiento del antígeno se da por la región variable, que es la que está más alejada de la membrana plasmática, y el TCR además tiene un conjunto de moléculas accesorias, entre las que resalta CD3, que lo que permiten es transducir las señales hacia el interior de la célula para que esta célula se active. Es decir, el TCR alfa y beta no puede por sí solo activar al linfocito T, sino que necesita que esté presente también un conjunto de otras moléculas que van a ser las que van a permitir el inicio de la cascada de transducción de señales hacia el interior celular. Entonces volvemos a este esquema que ya hemos visto, pero acá ya tenemos más herramientas para poder entender mejor este esquema. En primer lugar está el antígeno en su conformación nativa. En el segundo lugar vemos que ese antígeno es procesado. Ya sabemos que quien procesa el antígeno es la célula dendrítica, por ahora, en este caso. Como consecuencia de ese procesamiento se van a generar péptidos. Y ese péptido se va a cargar en la molécula de histocompatibilidad y cuando esa molécula de histocompatibilidad con el péptido sea reconocido por el TCR, esto va a mandar una señal de activación hacia el interior del linfocito T para que ese linfocito T se active. Entonces, para terminar de entender cómo es que el linfocito T reconoce al péptido y a las moléculas de histocompatibilidad, tenemos que presentar a las moléculas de histocompatibilidad. Estas moléculas se dividen en moléculas de clase 1 y moléculas de clase 2. Las estructuras de ambas son diferentes. Las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 constan de una cadena alfa con tres dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, y una molécula beta 2 microglobulina. Las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 tienen una cadena alfa y una cadena beta,
Y a su vez, alfa tiene alfa 1 y alfa 2, y beta tiene beta 1 y beta 2. En el caso de la molécula de histocompatibilidad de clase 1, el péptido va a interactuar con residuos que están en alfa 1 y en alfa 2. Y en el caso de las moléculas de histocompatibilidad, el péptido va a calzar en una región que está entre alfa 1 y beta 1. Bueno, las moléculas de histocompatibilidad pueden unir varios péptidos diferentes, siempre uno por vez. Y la forma en que lo unen es, como se ve en este esquema, por ejemplo, a la izquierda tenemos una molécula de histocompatibilidad de clase 1, entonces está alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y como se ve en ese esquema, más a la izquierda, alfa 1 y entre alfa 1 y alfa 2 forman una especie de surco. Si uno mira ese surco desde arriba, que es lo que se muestra en el segundo dibujo de la izquierda hacia la derecha, en ese surco está formado, tiene un piso que está formado por láminas beta y a su vez tiene las paredes que están formadas por dos alfa hélices. En esa especie de surco es donde va a encajar el péptido. Y ese péptido puede ser variable, o sea, en una molécula puede unir muchos péptidos diferentes, pero si está ocupado por un péptido, obviamente no va a poder ser ocupado por otro. Ahora, tampoco es que cualquier péptido va a poder ingresar en una molécula de histocompatibilidad, ya sea clase 1 o clase 2. Hay residuos de anclaje que están estructuralmente relacionados y que determinan cuáles son los péptidos que pueden ingresar en esa molécula de histocompatibilidad determinada. En el caso de las moléculas de histocompatibilidad de clase 2, que es el dibujo de la derecha, ahí también vemos que entre alfa 1 y beta 1 se forma un surco y que visto de arriba, ese surco también tiene un piso formado por láminas beta y las dos paredes formadas por las alfa hélices. Entonces, las moléculas de histocompatibilidad tienen como función unir a estos péptidos derivados desde el procesamiento de proteínas y exponerlos en la superficie celular para que los linfocitos T los puedan reconocer. Como cada molécula puede unir más de un péptido y cada péptido se va a unir con una afinidad diferente. La afinidad con la que se une el péptido a la molécula de histocompatibilidad va a determinar la eficiencia de la respuesta inmune que se va a generar. Pero no hay que perder de vista que el objetivo de presentar estos péptidos es poder eliminar al microorganismo patógeno. Entonces, aquí tenemos a la molécula de histocompatibilidad de clase 1 a la derecha, la molécula de histocompatibilidad de clase 2 a la izquierda en este esquema, y vemos que acá no hay TCR todavía, pero lo que sí vemos es que la molécula CD8, que es una molécula que se expresa en la superficie de los linfocitos, CD8 interactúa con una parte de la molécula de histocompatibilidad de clase 1, y al mismo tiempo vemos que CD4 interactúa con las moléculas de histocompatibilidad de clase 2. Entonces, esta interacción es indispensable para lograr una efectiva señalización a través del TCR y el hecho de que los linfocitos TCD4 expresan CD4 va a hacer que los linfocitos TCD4 reconozcan a las moléculas de histocompatibilidad de clase 2, que como vemos acá, CD4 interactúa con clase 2. Y los linfocitos TCD8 van a reconocer a las moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Entonces, volviendo a lo que mencionábamos antes, el MHC determina los péptidos presentados a los linfocitos T y por lo tanto la respuesta. Entonces, cuanto más péptidos un individuo pueda presentar, mejor va a ser la respuesta que se va a poder generar. Entonces, evolutivamente, ocurrieron diversas estrategias para incrementar el número de moléculas de histocompatibilidad expresadas en la población y en los individuos.
Entonces, estas estrategias son polimejenismo, polimorfismo y codominancia. Cuanto al poligenismo, a lo que hace referencia este término es que cada uno de nosotros, es decir, cada individuo, tiene más de un gen para moléculas de histocompatibilidad y más de un gen para moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y más de un gen para moléculas de histocompatibilidad de clase 2. Por ejemplo, para las moléculas de histocompatibilidad de clase 2, cada uno de nosotros tiene un gen que se denomina HLA-DR, otro que se denomina DP y otro que se denomina DQ. DP, DQ y DR son tres genes diferentes, pero los tres codifican para moléculas de histocompatibilidad de clase 2. En el caso de las moléculas de histocompatibilidad de clase 1, pasa lo mismo. Cada uno de nosotros tiene más de un gen. En este caso se denominan HLA-A, HLA-B y HLA-C. Entonces acá en este esquema se muestra la estructura génica del complejo mayor de histocompatibilidad humano. Esto es una región cromosómica que codifica para muchos genes. Por ahora solamente estamos hablando de las moléculas de clase 2 clásicas, DR, DQ y DP, HLA-DR, DQ y DP, y de las moléculas de clase 1 clásicas que son HLA, ABC. El complejo mayor de histocompatibilidad codifica para otros genes, muchos de los cuales vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. Entonces esto permite que por lo menos cada uno de nosotros va a poder expresar tres moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y tres moléculas de histocompatibilidad de clase 2. ¿Por qué es importante esto? Insisto, porque cuanto mayor molécula de histocompatibilidad haya, mayor va a ser la cantidad de péptidos que van a poder ser presentados a los linfocitos T y por lo tanto la capacidad de eliminar al microorganismo patógeno aumenta. Entonces, poligenismo es una característica de un individuo y es lo que y está determinado porque existe más de un gen que codifica para moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2. Polimorfismo es una característica poblacional y hace referencia a la cantidad de variantes alélicas que existe para cada uno de estos genes. Entonces, sin entrar en detalles en esta tabla, lo que sí quería que notaran es que para, por ejemplo, las moléculas de clase 1 y las bueno, para las de clase 1 y para las de clase 2, estamos hablando de miles de variantes alélicas en la población, ¿no? Por supuesto, porque un individuo solamente puede tener un alelo materno y un alelo paterno, es decir, que un individuo no puede tener más de dos aleros. Pero si uno mira la población en general, existe una gran cantidad de variantes alélicas. ¿Cuál es esta gran cantidad de variantes alélicas? Lo que va a hacer es que, o lo que va a determinar es, o lo que va a resultar es que cada uno de nosotros, por lo general, va a ser heterocigota para estas moléculas de histocompatibilidad. Y como las moléculas de histocompatibilidad se expresan en codominancia, dado que somos heterocigotas, para cada uno de los genes vamos a poder expresar dos variantes alélicas. Y ahora vamos a volver a esta combinación entre poligenismo, polimorfismo y codominancia para ver la cantidad de variantes para ver la cantidad de moléculas diferentes que puede expresar cada uno de los individuos. Antes de eso, es importante resaltar que el polimorfismo, que como dije, es una característica poblacional, se manifiesta fundamentalmente en la región del MHC, tanto 1 como 2, que forma el surco de unión a los péptidos. Entonces, como se puede ver en este gráfico, donde está marcado la cantidad de aminoácidos posibles que hay para cada residuo, la mayor variabilidad para la molécula de clase 1 está entre alfa 1 y alfa 2, que es donde se forma el surco. Y alfa 3 ya no tiene tanta variabilidad, es menos polimórfica y eso es lo que se denomina una porción conservada o no variable. Y en el caso de las moléculas de histocompatibilidad, que acá está representado la cadena beta,
El polimorfismo está fundamentalmente en beta 1, que es el que forma el surco donde va a unirse el péptido. Entonces, como les mencionaba antes, el hecho de que haya un polimorfismo poblacional tan grande va a hacer que cada uno de nosotros, por lo general, sea heterocigota, a no ser que haya un alto grado de endogamia. Y como somos heterocigotas y hay codominancia, para cada uno de los genes, cada uno de nosotros va a poder expresar dos variantes alélicas para cada uno de esos genes. A su vez, ¿cómo se hereda esto? Como los padres suelen ser heterocigotas, las posibilidades de combinación son cuatro. Son cuatro. Entonces, por ejemplo, acá este individuo masculino que tiene un alelo que acá está representado en azul y rojo. Perdón, pido disculpas, se me había desconectado el equipo mientras estaba grabando. Entonces, como decía acá, este individuo tiene una molécula, estamos viendo una molécula de histocompatibilidad en particular, no importa cuál. Lo que vemos es que el individuo es heterocigota y tiene codominancia. Por lo tanto, como ven, en la superficie de su célula va a expresar moléculas de histocompatibilidad rojas y moléculas de histocompatibilidad azules. A su vez, esta mujer también es heterocigota, pero con dos variantes alélicas distintas a las del hombre. Entonces, en este caso, esta mujer va a expresar moléculas de histocompatibilidad amarillas y verdes. Ahora, si la descendencia de esta pareja va a dar las posibilidades que se ven aquí abajo, que está dado por la heterocigosis y porque acá hay cuatro variantes alélicas, dos del padre y dos de la madre, y hay cuatro opciones diferentes. Esta diapositiva sobre la herencia de las moléculas de histocompatibilidad es importante porque esto es lo que determina luego la dificultad de encontrar dadores para los trasplantes que se realizan, que es algo que vamos a estudiar con más detalle ya hacia el final de la cursada. En esta diapositiva lo que se observa es con mayor grado de detalle lo mismo que se mostraba en la diferente, solamente que aquí están representados DR, DP, DQ, IH, LA, ABC. Y las posibilidades de descendencia que da la herencia de el MHC. Entonces, podemos decir que el poligenismo, que es individual, que es decir, es la que cada uno de nosotros cuenta con más de un gen para moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2. El polimorfismo, que es poblacional, pero que determina la heterocigosis individual, y la codominancia contribuyen a la diversidad de moléculas expresadas por un individuo. Entonces, como se ve en este esquema, el polimorfismo determina que haya heterocigosis. Y como hay codominancia, en este caso puede haber dos tipos de moléculas para un gen particular, puede haber la expresión de dos tipos de moléculas diferentes, en este caso rojo y amarillo. El hecho de que haya poligenismo va a hacer que haya más de una copia de molécula, o sea, hay tres genes para cada tipo de molécula de histocompatibilidad. Entonces, acá va a haber, como hay tres genes, y en este caso que el individuo es homocigota, va a haber tres tipos de moléculas de histocompatibilidad diferentes como consecuencia del poligenismo. Ahora, si combinamos polimorfismo y poligenismo, lo que vemos es que para cada molécula de histocompatibilidad puede haber al menos seis variantes diferentes, ¿no? Porque entonces supongamos que esto es
HLA A, B y C, que el individuo es heterocigota para cada uno de ellos, entonces como es heterocigota y se expresa en codominancia, puede haber seis moléculas de histocompatibilidad diferentes que se expresen en ese individuo. Bueno, en cuanto a los tejidos o las células que expresan moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2, las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 son expresadas por casi todas las células del organismo, con algunas excepciones. Por ejemplo, los eritrocitos no las expresan y las células del sincicio trofoblasto tampoco. En cuanto a las moléculas de histocompatibilidad de clase 2, su expresión es mucho más restringida y se restringe precisamente a células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Y a estas células, estas tres células, es lo que conocemos como células presentadoras de antígenos profesionales. Es decir, las células presentadoras, células presentadoras de antígenos profesionales son aquellas que expresan moléculas de histocompatibilidad de clase 2. Aunque también hay otras células que pueden expresar moléculas de histocompatibilidad en forma inducida cuando son activadas, como por ejemplo las células epiteliales y las células endoteliales. Bueno, para avanzar en cómo es que las células presentadoras de antígenos, por ejemplo la célula dendrítica, puede presentar péptidos bacterianos en sus moléculas de histocompatibilidad, tenemos que ver primero cómo dónde está ese, cuál es el origen de esos péptidos o dónde es que se originan esos péptidos. Y el origen, dónde se originan esos péptidos va a depender en cierta forma de dónde es que está localizado el microorganismo. Entonces, los microorganismos pueden estar localizados en el citoplasma o en vesículas dentro de la célula, por ejemplo, en fagosomas. Esta es la localización intracelular. O pueden estar localizadas en el espacio extracelular, ya sea en el espacio intersticial o sobre la superficie epitelial. Como les dije antes, la localización de estos microorganismos va a determinar de alguna manera cómo va a ser presentado este microorganismo o los péptidos derivados de este microorganismo a los linfocitos T. Y ahora vamos a comenzar a hablar entonces de las vías de procesamiento antigénico. Estas son las vías intracelulares por las cuales la célula a un antígeno complejo lo degrada a péptidos para que esos péptidos puedan cargarse en las moléculas de histocompatibilidad. Y existen fundamentalmente cuatro vías. Tradicionalmente estas vías eran dos, pero luego con los años se han visto que existen las vías cruzadas en las cuales y por lo tanto constituye cuatro. Bueno, una vía es la vía endógena o biosintética. Esta vía se inicia cuando el antígeno está presente en el citoplasma y es lo que ocurre, por ejemplo, en infecciones con virus o con bacterias que llegan al citosol. La vía exógena o endocítica ocurre para microorganismos que están en el espacio extracelular y que ingresan a la célula por endocitosis. La vía de presentación cruzada en moléculas de histocompatibilidad de clase 1 se inicia en endosomas o fagosomas y termina con el antígeno saliendo hacia el citosol, donde ahí se cruza con la vía endógeno-biosintética, y la vía cruzada en moléculas de histocompatibilidad de clase 2 se origina en el citosol y luego termina con el antígeno incorporándose a las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 dentro del fagosoma. Ahora vamos a ver esto en forma más detallada. Entonces, como se ve en esta diapositiva, en la vía endocítica, lo que ocurre es el antígeno está en el espacio extracelular, el antígeno está acá representado como un óvalo rojo. Ese antígeno es endocitado. En el interior de los endosomas, el antígeno es procesado produciendo péptidos. Y esos péptidos, una vez que se encuentran con la molécula de histocompatibilidad de clase 2 que llega a ese endosoma, ocupan el surco de la molécula de histocompatibilidad de clase 2. Y luego, desde el endosoma, la molécula de histocompatibilidad cargada con el péptido va hacia la superficie celular
para presentar el péptido al linfocito T. Esta es la vía endocítica, que se denomina endocítica porque, como mencionamos, el antígeno tiene que ser primero endocitado para ser procesado en el fagosoma o en el endosoma. En el esquema de la derecha, lo que está resumida la vía biosintética o endógena. En este caso, el antígeno se ubica inicialmente en el citosol. Ese antígeno es procesado a péptidos por el proteasoma, que es un complejo molecular que está presente en el citosol y que genera péptidos ahí mismo. Esos péptidos generados en el citosol luego tienen que acceder al retículo endoplásmico y en el interior del retículo endoplásmico van a interactuar con las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y una vez que en el retículo endoplásmico se cargó la molécula de histocompatibilidad de clase 1 con el péptido que ingresó pero que fue generado en el citosol, esa molécula de histocompatibilidad va hacia la superficie celular. Entonces, ¿qué es lo importante que, o una, un, lo más importante que quiero que recuerden de esta diapositiva es que los péptidos que se van a expresar en moléculas de histocompatibilidad por la vía endocítica tienen que estar originalmente en el espacio extracelular o en un endosoma o fagosoma? Y que los péptidos que original o los antígenos que originalmente están en el citosol van a ser cargados en moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Entonces, aquí vamos a ver la vía endocítica con un mayor grado de detalle. Entonces, perdón, la vía biosintética o la vía endógena. Entonces, aquí está la proteína, el antígeno que está en su localización citosólica, en su conformación nativa. Esa proteína es procesada por el proteasoma que va a generar los péptidos. Esos péptidos están presentes primero en el citosol, pero luego ingresan al retículo endoplásmico en un proceso de transporte mediado por el receptor TAP. Una vez que están en el interior del retículo endoplásmico, esos péptidos van a interactuar con moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y esas moléculas de histocompatibilidad de clase 1, luego siguiendo la vía exocítica de la célula, que pasa del retículo endoplásmico al aparato de Golgi y del aparato de Golgi a la membrana plasmática, van a llegar a la membrana plasmática para ser presentadas en el TCR. Entonces, los pasos acá es: el antígeno está en el citosol, se procesa en el proteasoma, se generan péptidos, los péptidos son traslocados a la luz del retículo endoplásmico por el transportador TAP. Una vez que están en el interior del retículo endoplásmico, se encuentran con la molécula de histocompatibilidad de clase 1 y la molécula de histocompatibilidad de clase 1 se carga con el péptido que ingresó y una vez que se cargó va a llegar a la membrana plasmática. En esta diapositiva se observa con mayor detalle la luz del retículo endoplásmico y una parte del citosol. Entonces, de vuelta en el esquema del medio está la proteína, el proteasoma que genera los péptidos. Esos péptidos son traslocados a la luz del retículo endoplásmico por TAP y ahí se encuentra con la molécula de histocompatibilidad de clase 1. La molécula de histocompatibilidad de clase 1, que todavía no tiene el péptido, está asociada a chaperonas. Una de ellas importante es calreticulina, que la mantiene a la proteína plegada correctamente aún en ausencia de péptido. Cuando tapacina acerca la molécula de histocompatibilidad hacia el transportador TAP y ahí la molécula de histocompatibilidad se encuentra con el péptido ocupa el surco, ahí la molécula de histocompatibilidad de clase 1 se disocia de sus chaperonas y comienza su tráfico hacia la membrana plasmática. Esto es la vía endógena o biosintética. En esta diapositiva vamos a ver con mayor grado de detalle cómo es la vía exógena o endocítica para el procesamiento de antígenos. Entonces, acá, como se observa en la parte inferior derecha, el antígeno se encuentra originalmente en el espacio extracelular y es internalizado a un endosoma.
Eso, los endosomas se pueden clasificar en endosomas tempranos o endosomas tardíos. Este antígeno entonces ingresa, está primero en un endosoma de reciclado, luego de ahí pasa a un endosoma temprano y ese endosoma temprano va a madurar en endosoma tardío. En los endosomas tardíos hay una gran cantidad de proteasas activas. Esas proteasas van a degradar al antígeno generando péptidos. O sea que lo que en la vía biosintética hace el proteasoma en el citosol, en la vía endocítica hacen las proteasas en los endosomas tardíos. O sea, son las proteasas las que generan los péptidos. Y esos péptidos, una vez que se generaron, dentro del mismo endosoma donde se generaron, se van a cargar en las moléculas de histocompatibilidad de clase 2. Eso es lo que se ve en este endosoma que está en la parte superior izquierda de la figura, donde están las proteasas verdes, que indica proteasas activas, que degradan el péptido, generan el péptido y ahí se encuentran con la molécula de histocompatibilidad donde se van a cargar. Ahora bien, la molécula de histocompatibilidad de clase 2 que llega al endosoma está asociada inicialmente con la cadena invariante, una cadena que se denomina cadena invariante. Entonces acá está el esquema, abajo a la izquierda está el esquema de la molécula de histocompatibilidad de clase 2 y la cadena invariante con la cual está asociada. Esta cadena invariante cumple dos funciones. Por un lado dirige el tráfico de la molécula de histocompatibilidad de clase 2 desde el aparato de Golgi hacia los endosomas y por otro lado la cadena invariante ocupa el surco de unión al péptido para que ese surco no sea ocupado por péptidos, salvo por los péptidos que se generan en los endosomas tardíos. Entonces, esa cadena invariante está presente hasta que la molécula de histocompatibilidad de clase 2 llega al endosoma tardío. Y una vez que está en el endosoma tardío, las proteasas que están activas en esos endosomas van a ir degradando a la cadena invariante de la misma forma que van a ir degradando al antígeno para dar origen a los péptidos que se van a cargar en esta molécula de histocompatibilidad de clase 2. Entonces, como Entonces, podemos ver aquí, se va degradando la molécula de histocompatibilidad, se va degradando la cadena invariante hasta que queda un péptido que ocupa el lugar del surco donde se unen los péptidos antigénicos y ese péptido se denomina clip. Y cuando se forma clip, hace falta que venga una chaperona que se llama HLA-DM, que lo va a remover y que va a permitir que en ese espacio que deja libre clip cuando sale, ingrese un péptido antigénico. Como mencioné hace unas diapositivas, existen también vías cruzadas. Entonces, estas vías cruzadas lo que van a permitir es que péptidos que se originan en el citosol puedan ser cargados en moléculas de histocompatibilidad de clase 2 o que péptidos que están presentes en endosomas puedan ser presentados en moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Entonces, como se observa en esta diapositiva, en el esquema de la izquierda, que es la vía biosintética, aquí tengo la vía biosintética clásica. Les recuerdo, la proteína está en el citosol, es degradada a péptidos por el proteasoma, TAP1 y TAP2 la llevan traslocan esos péptidos hacia el interior del retículo endoplásmico, ahí se carga la molécula de histocompatibilidad y luego va a la membrana plasmática. En el caso de la presentación cruzada en CMH1, el antígeno está originalmente en un fagosoma, pero por un mecanismo no está del todo claro, ese antígeno fagosomal puede escapar al citosol y una vez que está en el citosol es procesado por el proteasoma generando péptidos que van a seguir la vía tal como que fuera la vía biosintética. Es decir, que la diferencia entre la vía biosintética y la vía de presentación cruzada en CMH1 es que en la vía biosintética la proteína estaba en el citosol originalmente, mientras que en la vía de presentación cruzada en CMH1
La proteína estaba originalmente en un fagosoma o en un endosoma, de ahí tiene que escapar al citosol y una vez que está en el citosol es procesada por el proteosoma. También existe una vía de presentación cruzada de antígenos en CMH2. En este caso, entra en juego el proceso de autofagia, que es un proceso que la célula utiliza para reciclar nutrientes o para degradar constituyentes citosólicos u organelas que están dañados. Acá en esta vía lo que ocurre es que un antígeno que originalmente está en el citosol, que es este que está representado de rojo abajo a la izquierda, puede ser englobado en un fagosoma, en un autofagosoma, que es estas membranas que originalmente derivan del retículo endoplásmico, pero que terminan englobando una porción del citosol, y ese antígeno que estaba suelto en el citosol, de golpe queda envuelto en esta estructura denominada autofagosoma. Cuando el autofagosoma se une con los endosomas, ahí ese antígeno que originalmente era citosólico termina dentro de la vía endosomal. Y cuando ese endosoma madura a un endosoma tardío, ahí se activan las proteasas que van a degradar por un lado la proteína para generar los péptidos y por el otro lado van a degradar a la cadena invariante asociada a la molécula de histocompatibilidad de clase 2 para que esta molécula pueda cargarse con el péptido antigénico y luego de ahí va a ir hacia la membrana plasmática. Entonces acá hay un resumen de las cuatro vías que hemos visto. No lo voy a repetir ahora por una cuestión de tiempo, pero pueden acá tienen la comparación de las cuatro vías, la biosintética, la endocítica y las dos vías cruzadas que hemos mencionado. La pregunta siguiente, entonces, es, ya hemos visto cómo es que reconocen los antígenos los linfocitos T, ahora nos toca estudiar cómo es que reconocen a los antígenos los linfocitos B. Entonces, como les mencioné al principio del seminario, el linfocito B puede reconocer el antígeno en su estado nativo, es decir, no, el antígeno no tiene que ser procesado y no tiene que ser presentado por una célula presentadora de antígeno. Es decir, el BCR puede reconocer directamente el antígeno sin que haya otra célula que lo esté procesando. Y acá lo que quería resaltar es que al igual que el TCR, en el BCR hay moléculas asociadas al receptor que son las que van a transducir la señal de activación hacia el interior de la célula. Entonces acá, en esta diapositiva, lo que vamos a ver es cómo es que se produce la activación del linfocito B. Esto va a ser el tema del próximo seminario, donde se va a estudiar esto con mucho detalle, pero esto es solamente un resumen. El linfocito B ingresa al órgano linfático secundario por vía sanguínea, al igual que lo hace el linfocito T. Y en este caso el linfocito B va a ir bien hacia la zona cortical y va a ingresar a un folículo. En el área cortical se va a producir el reconocimiento del antígeno, que como hemos visto puede ser el antígeno con su conformación nativa, y ahí el linfocito B va a comenzar a activarse. Pero la activación total, definitiva la va a tener cuando haya un linfocito T que colabore con él, y esto también va a ser sujeto de estudio de las próximas clases. Lo cierto es que el linfocito B se activa, prolifera, se diferencia y luego abandona el órgano linfático secundario, el ganglio en este caso por vía eferente linfática, que lo conduce al conducto torácico y luego a la circulación, para generar células que van a ser las células productoras de anticuerpos o plasmocitos que van a ir fundamentalmente a la médula ósea o a otros tejidos a producir anticuerpos. Como les digo, el reconocimiento antigénico y en la activación del linfocito B lo vamos a ver en detalle en las próximas clases. Entonces, a modo de resumen,
podemos decir que en el seminario de hoy hemos mencionado varias diferencias que existen entre la inmunidad innata y la adaptativa. Como mencionas al principio, una diferencia es el tiempo en que tarda la respuesta en generarse. En el caso de la innata, la respuesta es inmediata. En el caso de la respuesta adaptativa, en una prima infección, es decir, la primera vez que nos exponemos a un determinado microorganismo, existe un lapso que es de una semana o un poco más hasta que la respuesta se vuelve manifiesta. Otro punto de la inmunidad innata es que los componentes que van a combatir ese microorganismo están presentes previos a la infección, mientras que la inmunidad adaptativa, si bien existen linfocitos capaces de reconocer el antígeno previo a la infección, estos linfocitos tienen que reconocer el antígeno, activarse, proliferar, diferenciarse células efectoras y recién ahí van a poder ejercer su acción contra el microorganismo. Entonces, eso es lo que explica el mayor retraso que existe en la respuesta adaptativa con respecto a la respuesta innata. Bueno, otra diferencia es las estrategias de reconocimiento, que la inmunidad innata reconoce RRPs, que la inmunidad innata a través de los receptores de reconocimiento de patrones reconoce los PAMs o DAMs, pero que esto es un número acotado de motivos moleculares que están presentes en una gran cantidad de microorganismos. Esta inmunidad innata no es clonal, es decir, que no hay una proliferación de las células capaces de reconocer al antígeno como sí ocurre durante la inmunidad adaptativa. Es decir, la inmunidad adaptativa reconoce por el receptor antigénico y una vez que se produce el reconocimiento, esas células empiezan a proliferar, generando células hijas que van a ser iguales a las madres, por eso se dice que esta respuesta es clonal. Y por último, la otra diferencia que hemos mencionado es que la inmunidad adaptativa es capaz de generar memoria inmunológica, que como ya mencioné antes, es lo que determina que ante una segunda exposición la respuesta sea más rápida y efectiva, y la inmunidad innata no se vuelve más eficiente ante sucesivas exposiciones al mismo microorganismo. Con esto terminamos el seminario. Muchas gracias.